Estimación monetaria en el tiempo. Conceptos de tasa de interés y factores de equivalencia. Asignatura Ingeniería Económica. Resultado de aprendizaje de la asignatura. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de usar los principios de ingeniería económica en el análisis y evaluación de proyectos para la toma de decisiones de inversión y operación. Resultado de aprendizaje unidad 1. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar las técnicas de análisis de flujo de caja para poder comparar diversas transacciones en el tiempo. La unidad 1 está compuesta por los siguientes temas: el valor del dinero en el tiempo, tasas de interés simple y compuesto, tasa de interés nominal y efectiva, factores de equivalencia. El objetivo es poder emplear las técnicas de análisis de flujo de caja para poder comparar diversas transacciones en el tiempo. Temas a considerar: concepto de equivalencia, factor de pago simple, factor de serie de pago uniforme, factor de serie de pago con gradiente lineal y factor de serie de pago con gradiente geométrico. Concepto de equivalencia. Dos montos son equivalentes si al evaluar esos montos en una fecha común, los montos tienen el mismo valor. El monto de dinero M hoy es equivalente a M más intereses, dado una tasa de interés en un periodo de tiempo determinado. ¿Cómo efectuar las comparaciones? Tomar un punto cualquiera del tiempo y lo que está arriba es igual a lo que está abajo, comparado en un mismo instante. Un ejemplo de concepto de equivalencia. Si usted saca la lotería, se presentan tres alternativas para cobrar el premio de 2 millones. Cobrar todo el mismo día que gana la lotería, cobrar 2.5 millones al final de un año, cobrar 13 millones al final de un año y medio. ¿Cuál escogería? La conclusión es que son diferentes sumas de dinero en diferentes tiempos, pueden tener igual valor económico. Factor de pago simple. Si se observa en el gráfico, el valor F de N futuro es igual al valor inicial P multiplicado por 1 más I todo elevado a la N. Existen dos factores. El de capitalización, que está dado por F de P, que es igual a 1 más I a la N. Y el factor de actualización, que está dado por P de F, es igual a 1 entre 1 más i a la n. Presentamos dos ejemplos. El ejemplo número A, para 3.500 soles invertido con una tasa de interés de 12% anual, ¿cuánto será la cantidad obtenida luego de 12 años? Como se puede observar en la nomenclatura, el factor f de n, el factor futuro, el valor futuro, es igual a 3.500 multiplicado por el factor FDP, 12%, 12 periodos, que nos da un total de 3.635.92. El ejemplo número B nos indica, luego de 4 años recibió 12.620 soles por una inversión realizada al 6% anual. ¿Qué cantidad se invirtió al inicio? De acuerdo a la nomenclatura, el factor P sería igual a 2.620 multiplicado por PDF, 6%, 4 periodos. Resolviendo, nos da un valor de 9.996.22, que vendría a ser la inversión inicial. Factor de serie de pago uniformes, también son conocidos como anualidades. Son operaciones financieras en las cuales se pacta el cubrimiento de las obligaciones en una serie de pagos periódicos iguales que cumplen con las siguientes condiciones. La primera, los pagos a rentas son de igual valor. Segundo, los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo. Tercero, a todos los pagos
se les aplica la misma tasa de interés. Cuarto, el número de pagos y periodos pactados es igual. Dentro de esta página observamos los dos factores de serie de pago uniformes que se deben utilizar, el factor de actualización y el factor de capitalización, cuyas fórmulas se presentan en el enunciado respectivo. Ejemplo de factor de serie de pago uniformes. Usted sacó del banco 15.000 soles a una tasa de interés de 1.5% mensual, con la condición de pagar durante 30 meses una cantidad constante. ¿Cuánto deberá pagar mensualmente? Se observa en el gráfico el valor inicial, 15.000, el número de periodo en meses, 30, y la tasa de interés igual a 1.5 mensual, y lo que te piden es determinar la anualidad A. Aplicamos la fórmula indicada previamente y nos da un A igual a 624.59. Factor de serie de pago uniforme, anualidades perpetuas. Se observa en el gráfico un valor inicial P, anualidades a que van a ser el infinito de periodo 1 hasta N infinito de A, y nos da un factor en donde nos indica que P es igual al valor A entre la tasa de interés. Factor de serie de pagos con gradiente lineal. Aquí se observa en el gráfico un valor inicial P. A partir del periodo número 2, un factor creciente en G. G en el segundo periodo, 2G en el tercero, 3G en el cuarto y así sucesivamente hasta el periodo n, en donde el valor a sería igual a n menos 1 por g. Todo ello nos da a determinar una fórmula o un factor de equivalencia dadas por la función p de g, tasa de interés, número de periodos. Ahí se observa la fórmula utilizada para la serie de pagos de gradiente lineal. Ejemplo, el valor de un torno se cancela en 18 cuotas mensuales, que aumentan cada mes en 30 mil dólares. El valor de la primera es de 220 mil. Si la tasa de interés es de 3.5% mensual, mayor valor del torno. Gráficamente podemos plantear el problema poniendo P, que es el valor inicial del torno, y una combinación de una anualidad y un factor de creciente lineal, donde se observa que P vendría a ser igual a los 220.000 multiplicado por el factor P de A, 3.5%, 18 meses, más el factor de gradiente lineal multiplicado por P de G, 3.5%, 18 meses. Reemplazando en las fórmulas, nos da un valor inicial de 5.901.028.16. Factor de serie de pago con gradiente geométrico. Gráficamente observamos, en el punto inicial tenemos un valor inicial hoy de P, y a partir del periodo 1 hasta el periodo N, con un punto de partida de valor del periodo 1 de A1, este crece a una tasa de 1 más G. Para este flujo creciente dado por el factor G, tenemos la fórmula dada, ¿ya?, en donde P es igual al factor inicial en el periodo 1, que es el valor A1, multiplicado por el factor 1 más g elevado a la n, entre 1 más i elevado a la n, todo menos 1, entre g menos i. Ejemplo de factor de serie de pago con gradiente geométrico. El siguiente flujo determine el equivalente en el presente tiempo.
igual 0, si la tasa de interés es de 15% y el factor de crecimiento geométrico es 10%. Gráficamente se observa que la incógnita en el periodo 0 es el valor pi. Tenemos en el periodo 1 el valor inicial, que es 50, y cómo este crece a una tasa del 10% hasta el periodo 10, donde el valor en ese punto es 50, que es el valor inicial, multiplicado por 1 más g, 1.1 elevado a la 10. Respondiendo y aplicando en la fórmula respectiva, nos da un valor de 358.87. De la teoría a la práctica. Milagritos abre el día de hoy una cuenta en el Banco Confianza con 10.000 soles, ofreciéndole un interés diario de 0.1%. A los 30 días se vio obligada a retirar 1.850. El día 70 el banco decide subir su interés diario a 0.15%. El día 77 regresa los 1.850 a su cuenta. El día 116 compra una cocina con cargo a su cuenta del Banco Confianza. Si hoy es el día 150 y Milagritos decide retirar sus ahorros porque el Banco Confianza anuncia que va a reducir su tasa de interés retirando 7.080.39 soles. Elaborar el diagrama de flujo y re responder. ¿Cuánto fue el precio de la cocina que compró el día 116? Observamos la solución. Gráficamente ponemos todas las transacciones dadas en los diferentes periodos que ha indicado el problema previamente. Tenemos el valor inicial, 10.000. En el periodo 0, en el día 30 tenemos 1.850. En el periodo 77 tenemos un retorno de 1.850. Tenemos la compra de la cocina en el periodo 116. Y tenemos el retiro del dinero final de 7.080.39. Tenemos el cambio de tasa de interés en el periodo 70 y hacemos el planteamiento respectivo que se indica en la hoja de mención. En esta página se observa la solución del problema, en donde lo primero que se recomienda es calcular los factores de equivalencia que se usan en el planteamiento. Una vez calculado, esto se reemplaza en el planteamiento dado y se despeja el precio de la cocina, que es la incógnita que solicitaba el caso, cuyo precio es igual a 4.660.12. Conclusiones de esta unidad. Los factores de equivalencia es la herramienta más importante que te permite comparar flujos en distintos instantes de tiempo.